Estoy muy emocionado por esta masterclass con Ben Greenfield. Porque durante mucho tiempo, casi una década, me ha obsesionado la mente, la cognición, el mindfulness y la meditación. Pero cuando cumplí 40 años, empecé a sentir que mi cuerpo se debilitaba y que estaba afectando toda mi vida. Desde mis relaciones hasta mi autoestima y mi trabajo. Al cumplir 40 años, decidí que debía hacer más que educar a las personas sobre la mente. También debía contemplar la nutrición y el ejercicio. Así que me lancé en una misión personal para identificar a los mejores expertos del planeta que pudieran ayudarme a estar más sano, mejorar mi cuerpo y recuperar la energía que tenía cuando era joven. Entre ellos encontré a Ben Greenfield. Ben es una persona extraordinaria. Un maestro eminente con una de las mentes más increíbles que he conocido. La primera vez que escuché a Ben fue en su podcast, The Ben Greenfield Podcast. Y rápidamente ese podcast se convirtió en mi favorito. Pasaba más tiempo escuchando el podcast de Ben que en ningún otro. Fue ahí cuando supe que tenía que hacerlo. Cuando el equipo de Mind Valley y yo fuimos a conocer a Ben, nos esperaba una sorpresa. No solo encontramos un hombre exitoso, sino a una verdadera joya de persona. En un momento voy a reproducir un pequeño video de lo que pasó cuando fuimos a conocer a Ben a su casa. Pero primero te hablaré de lo que Ben ha logrado hasta ahora. Ben es un biohacker, entrenador de rendimiento cerebral y corporal, ex físico-culturista, triatleta de Ironman. Atleta Spartan profesional, coach de anti-envejecimiento y autor de un éxito de ventas del New York Times. Tiene una maestría en ejercicio, fisiología y biomecánica. Pero además, en 2008, Ben fue elegido como el entrenador personal número uno de los Estados Unidos. También fue nombrado una de las 100 personas más influyentes en la salud y el fitness en 2014 y 2015. Ben es una de las tres personas en el mundo que han completado nueve de las carreras Spartan más difíciles en un año. Las carreras Spartan más difíciles implican 72 horas de actividad física intensa, a veces a 30 grados bajo cero, y Ben ha logrado completarlas con su increíble disciplina y entrenamiento. Hoy día Ben es responsable de optimizar el rendimiento, la recuperación, la pérdida de grasa, la digestión, el sueño cerebral y la optimización hormonal de competidores de ultra resistencia, CEO y numerosos atletas profesionales, campeones de póker, jugadores de tenis, competidores de motocross, la NFL, NHL, la UFC y más. Por favor, dale un fuerte aplauso a nuestro invitado de hoy, Ben Greenfield. Gracias, Vicente. Hola, Ben. Ben. Antes de empezar con la masterclass, quiero mostrar este video de la experiencia que mi equipo y yo tuvimos al visitar a Ben para planificar la creación del programa. Veámoslo. Voy a pulsar inicio. Sostén la respiración. Entramos y nos arreglamos para la cena. ¿Vamos a regresar a la sauna? Eh, no. Vale. ¡Ah! Dale a Lorenzo. Aún no le has pegado de frente. Esta es mi primera pelea semidesnudo en la nieve. Vamos. ¿Regresamos al jacuzzi? Ahora vamos al jacuzzi. Sentirás un agradable hormigueo por todo el cuerpo. Una vez más. Ah. ¿Sonidos de parto? ¡Ah! <laughs> ah. Ahora haremos sentadillas, un traslado pesado y planchas laterales. Dos. 997. Dos. Cada vez que conozco a un nuevo autor, me gusta aprender lo que hace y sumergirme de lleno en el programa que estamos creando. Esta es quizás la inmersión más difícil que he hecho en el contenido de un autor de Mind Valley, pero se siente genial. Debo decir que el tiempo que pasé contigo fue intenso. Oye, ¿fuiste tú quien decidió venir en pleno invierno? ¿Pudiste venir en primavera con los pájaros? Me y gustan las flores? los retos. Creo que afuera estábamos a 13 grados bajo cero en Hacía el Hacía fresquito. Viniste en un día bastante frío. Lo asombroso fue lo mucho que aprendí en tan poco tiempo. Pasamos días con Ben grabando y desarrollando este programa único en el mundo. Existen muchos programas de entrenamiento, pero este desafío te enseñará a ir más allá de las rutinas de fitness. No es un programa de ejercicios. Nuestro nuevo desafío con Ben Greenfield transformará tu relación con tu cuerpo, ya que mira la salud, el bienestar y la condición física desde una nueva perspectiva. En esta masterclass veremos temas muy interesantes. Ben nos hablará de los cinco mayores mitos del mundo desarrollados sobre la condición física y la salud. Mitos que influyen en cómo ves a tu cuerpo y lo que es capaz de hacer. Después, aprenderás dos sistemas que puedes aplicar de inmediato en tu vida para mejorar todo, desde el crecimiento muscular hasta tu capacidad metabólica, que es tu índice de pérdida de grasa. Por último, te hablaremos del nuevo desafío que hemos creado con Ben para transformar la salud humana en todo el mundo. Ben, antes de empezar, quiero leer algunas opiniones de tus alumnos y el impacto que ha tenido tu trabajo. ¿Listo para sonrojarte? Vale, hagámoslo. Antes de seguir, te damos algunas opiniones de los alumnos de Ben. Quiero compartirlas contigo para mostrarte la enorme influencia de este hombre. Este comentario es de Christine Buckley, presidenta de la División de Washington de la Sociedad de Corredores Descalzos. Sí, existen de verdad. Christine dice, no solo uso la información de Ben para transformar mi vida, sino también para ayudar a mis clientes. Se puede integrar fácilmente a tu estilo de vida y te reta a pensar más allá de tu nivel actual de salud, condición física y creencias. Maisha de Portland, Oregon, dice, he perdido peso y grasa. Más importante aún, Ben me dio una nueva perspectiva sobre mi nutrición y hábitos de entrenamiento. Mi figura ha cambiado por completo. Dave dice, todos mis amigos han notado que me veo mejor. Amo tener más energía. Ben, empecemos con las cinco grandes mentiras de la condición física. Las grandes y feas mentiras. Y feas mentiras. Sí. Hablemos de la primera. Pensamos que al llegar a la vejez, sea la edad que sea, 50, 60 o 70 años, ya no es necesario estar en forma o que ya no se puede. Pero los estudios han demostrado que, contrario a la creencia popular, Sí, se puede conservar la musculación, resistencia y condición física a medida que envejeces, y yo diría que es necesario hacerlo al entrar en esta era de mayor esperanza de vida. Hoy día estamos aprendiendo lo que conlleva vivir mucho tiempo. Queremos vivir mucho tiempo y con alta calidad de vida. No queremos vivir mucho tiempo tiritando de frío, estando frágiles y flacos, malnutridos y con déficits hormonales. Queremos estar robustos, hermosos y llenos de energía. Eso es lo que enseñamos en este desafío. Veamos más datos. La Universidad de la Singularidad dice que hoy... Este año, la esperanza de vida en Estados Unidos y en la mayoría de países desarrollados se ha extendido unos tres meses por cada año que vives. Nuestra esperanza de vida está aumentando de forma natural. Pero después de 2030, la ciencia de la salud podrá añadir un año por cada año que vivas. Haz el cálculo. Yo lo hice una vez. Calculé que voy a vivir más de 100 años, pero mi hijo de 10 años vivirá unos 130. Pero aunque podemos vivir más, no podemos revertir el envejecimiento. Es nuestra responsabilidad conservarnos jóvenes y sanos hasta bien entrada la vejez, a los 100 años. Exacto. Puedes vivir mucho tiempo, pero verte como yoda, ¿sabes? Queremos vivir mucho y ser... El ejemplo perfecto de lo que el cuerpo y el cerebro humano pueden hacer. Sí, nuestra comunidad de Mind Valley recordará la foto de John Butcher que hemos compartido muchas veces. John tiene cincuenta y tantos y aún se ve así. Es un cambio de mentalidad. Ahora, hablemos de la segunda gran mentira. La segunda mentira es que. A medida que envejeces te vuelves... Odio esta frase, pero tendré que usarla. A medida que envejeces te vuelves frágil, débil y ya no eres un miembro productivo de la sociedad porque estás relegado a una mecedora, una silla de ruedas o a un asilo y no es así. La sarcopenia es un término dado a la pérdida natural de músculo por la edad. El problema es que hemos aceptado esta pérdida de músculo como algo normal, porque la sociedad asume que ocurrirá con seguridad. Así que es mejor no hacer nada y aceptar tu destino. Pero en la última década se han hecho muchas investigaciones en los campos de la fuerza y el acondicionamiento que dicen que con ciertas técnicas puedes conservar un buen cuerpo. Y lo más importante para mí, la fuerza. Y la condición física necesaria para jugar con tus nietos o patear una pelota con tus amigos a los 80 o 90 años o para jugar tenis, golf o lo que sea que te dé felicidad mientras envejeces. La idea de que tienes que rendirte y dejar que tus músculos desaparezcan a medida que envejeces no es cierta. No solo eso, sino que es peligrosa. Veamos algunos datos interesantes que encontré. Este año, la CBS publicó un estudio que muestra que la mayor causa de muertes accidentales en estadounidenses mayores de 70 años son las caídas. Mi padre cumplió 70 este año y un médico le dijo que, como no hace mucho ejercicio, la sarcopenia lo está dejando en los huesos. Así que lo llevé al gimnasio y aplicamos algunas de las técnicas que describirá Ben. Estos fueron los resultados de mi padre de 70 años. Solo quiero mostrar este video, Ben, de entrenamiento súper lento, entrenamientos de fuerza, de lo que luego hablarás. Observa lo que puede conseguir un hombre de 70 años con esta técnica. Ten en mente que... Cuando mi padre empezó a hacer esto, lo verás haciendo un press de pierna, un ejercicio clásico de gimnasio. Casi todos los gimnasios tienen este aparato. Mi padre podía empujar 80 kilos. Cuatro semanas después, estaba empujando 140 kilos. Y lo logró yendo al gimnasio menos de una hora a la semana. Le tomó cuatro horas a aumentar su fuerza un 70% en el lapso de un mes. Veamos el video. Este será el mismo peso que con Vision. Hagámoslo. Muéstrales a los niños quién es el jefe. Empuja, 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 empuja. 140. Baja, baja y haz otra repetición. ¿Puedes? Dos repeticiones. Dos. 140 kilos. Baja y relájate. Una más. ¡Empuja! Tres repeticiones de 140. Asombroso. ¿Qué te parece, Asombroso. ¿Qué tal? ¿Cuánto peso hacía antes? 80. 80. 80. De 80 kilos a 150 sí. en cuatro semanas. 140. De, 140 180, de 80 a 140 en cuatro 140 semanas. En cuatro semanas. Increíble. Sí, increíble. ¿No es increíble, Ben? Conocí a tu padre en Cerdeña en el Eifest y pienso que se ve como debe verse un hombre mayor a medida que envejece. Está bien parado en el suelo, está erguido y fuerte, tiene una buena postura. Es un perfecto ejemplo de lo que pasa cuando aplicas estos principios a tu vida. Además, cuando hablamos de conservar la condición física o de sentirnos, vernos y actuar óptimamente a medida que envejecemos, hay otro término del que se habla menos que del músculo. Y es la mitocondria, la mitocondria la salud y el número de tus mitocondrias es directamente proporcional con tu calidad de vida a medida que envejeces incluso disminuye el riesgo de muchísimas enfermedades crónicas desde enfermedades cardiovasculares hasta cáncer al tener un programa correctamente estructurado a medida que envejeces podrás conservar músculo e igual de importante que tus mitocondrias esos pequeños orgánulos productores de energía en todas y cada una de las células de tu cuerpo si sí, las mitocondrias están en las células y producen energía. Si puedes aumentar tu producción de mitocondria celular, tendrás más energía. Antes de ejercitarse, esas cuatro semanas, mi padre apenas podía subir las escaleras, pero ahora me dice que se siente como nuevo. Sus familiares lo ven y notan que es un hombre diferente, debido a los cambios que experimentó en esas cuatro semanas. Estoy haciendo énfasis en cuatro semanas y en la edad de mi padre, 70 años, porque si estás viendo esto y tienes más de 50 años, debes saber que lo que aprenderás aquí es el enfoque ideal para tu ejercicio. En Estados Unidos hay infomerciales nocturnos que venden vigorosas rutinas diarias de ejercicios de una hora. A menudo, esos ejercicios no son apropiados para personas de cierta edad, porque pueden ser peligrosas para sus rodillas y huesos. Peligroso y doloroso, además de una pérdida, una pérdida de, tiempo. de tiempo. De tu valioso tiempo, porque quieres hacer otras cosas al envejecer. Quieres poder disfrutar de tus pasatiempos como el arte, la música y el teatro. No quieres tener que pasar horas en el gimnasio. Exactamente. Y no es necesario. El ejercicio correcto dura entre 30 y 60 minutos a la semana. Estas son algunas de las técnicas. A ideas la semana, no al día. Sí, entre 30 y 60 minutos a la semana. Aquí aprenderás algunas de estas técnicas. Y podrás profundizar más en nuestro nuevo desafío con Ben Greenfield. Así se puede transformar la salud y el bienestar de hombres y mujeres mayores de 50 años. Lo que nos lleva a la tercera gran mentira, que dice que debemos pasar muchas horas ejercitándonos para estar en perfecta forma. ¿Ven? Solo mira las zonas azules, estos puntos de longevidad, en todo el mundo donde la gente vive muchos años. Podemos ver que tienen un bajo nivel de actividad física durante el día, tienen aire limpio, tienen exposición a la luz solar, tienen agua limpia. Lo que no vemos es que esas personas pasen muchas horas a la semana o al día agotándose en el gimnasio, como parece ser el enfoque en muchos países de Occidente donde hay gimnasio y vamos a ellos porque están ahí y pasamos horas en ellos. El hecho es que no necesitas pasar todo ese tiempo ejercitándote. Porque si estructuras tu vida tal como enseño en el desafío, no solo mejorarás tu condición física, tu movilidad, tu recuperación y tu salud en general, el ejercicio se volverá la guinda del pastel. Me refiero a que al incorporar estos otros elementos a tu vida, estar en forma es el factor final que necesitas para verte bien en tu camiseta, en tu par de pantalones favoritos o en ese traje de baño, aunque cualquier razón vale para querer incorporar fitness. Mientras estructures tu vida según de acuerdo a este desafío, y uses sus estrategias, el ejercicio no consistirá en matarte en el gimnasio 30, 60 o 90 minutos al día, como vemos a muchos hacer. Y la ciencia está demostrándolo. Tal vez hayas oído de la dosis mínima eficaz o de los científicos que han estudiado enfoques como el de la rutina Tabata, en la cual haces cuatro minutos de ejercicio que tienen el mismo impacto que 30 minutos de actividad aeróbica. Cuatro minutos de ejercicio, ese es el Tabata. Me alegra que lo menciones porque es el ejemplo perfecto del estilo de ejercicio que Encontrarás en este desafío, en lugar de pasar 30 minutos en la caminadora, pasas 4 minutos alternando 20 segundos activo y 10 segundos de descanso. Boom, y ya está. Otro ejemplo perfecto son los estudios que se han hecho sobre controlar la glucosa en la sangre. Solo se necesitan 30 segundos de ejercicio antes de comer. Es una investigación alucinante. La capacidad de evitar una gran subida de glucosa en sangre cuando comes carbohidratos solo requiere 30 segundos. Todo se reduce al hecho de que el día tiene cierto tiempo, 24 horas para la mayoría, para todos, y queremos poder pasar ese tiempo haciendo cosas que disfrutamos. Entiendo que hacer ejercicio y mantenerse en forma es divertido y muchas personas aman hacerlo, pero no debe ser algo que estés obligado a hacer horas y horas a la semana. Especialmente si no lo disfrutas o no te parece interesante. Lo que te proponemos aquí es una metodología para cambiar tu estilo de vida. Esto cambiará tu estilo de vida. No es un programa de ejercicios. Aprenderás con los ejercicios correctos, los movimientos correctos, técnicas de vanguardia de las que quizá nunca hayas oído hablar, como la hormesis, pero esto no es un programa de ejercicios. Te sorprenderá. Ven, háblanos de la cuarta mentira. La cuarta mentira es que puedes verte bien y joven sin estar en forma. Como ya mencionamos, no queremos que pases horas y horas en un gimnasio para lograr la condición física necesaria para tener longevidad, salud y belleza, pero sí necesitas estar en forma. Regresando a las zonas azules, vemos que hacen actividad física manual a lo largo del día. Ocasionalmente levantan objetos pesados y hacen algunas carreras. Vemos algo parecido a lo que pudieron experimentar nuestros ancestros, como escapar de un león o de un tigre dientes de sable, perseguir un mamut lanudo para cenar, construir una cerca, levantar una roca o construir una casa. Entiendo que no todos tienen la vida de un obrero de construcción, un cazador, un recolector o un jardinero. Si la tienes, Eres afortunado porque tu vida te mantiene en forma, pero el objetivo es mantenerse joven y vivir mucho tiempo, sobre todo en esta era postindustrial de vida sedentaria. Nos sentamos en el trabajo, el metro, el autobús o el avión. Hay que incluir elementos de acondicionamiento físico como levantar cosas pesadas, moverte rápido y lento o hacer ejercicios de movilidad y recuperación para tener una salud óptima, longevidad y belleza. Estas cuatro estrategias deben ir de la mano. Condición física, Salud, belleza y longevidad. Si dominas las cuatro estrategias que aprenderás en este desafío, tendrás la base que necesitas. Pero si solo buscas estar en forma sin considerar los otros elementos, perderás equilibrio. Si solo quieres tener salud, belleza y longevidad, sin enfocarte en la condición física, también dejarás cabos sueltos para verte, sentirte y actuar tal como un ser humano debe hacerlo. Muchas personas se inscriben en programas de ejercicios que requieren de 30 minutos a una hora todos los días, pero solo tratan la condición física. No contemplan la belleza, salud, ni la longevidad. Por eso, si contemplas los cuatro pilares, es un cambio de estilo de vida. Te daré un ejemplo específico. Hay muchas personas en forma pero su postura es horrible. Hay personas que tienen la densidad mitocondrial deseada y una cantidad decente de músculo, pero están encorvados. El hombro derecho está más alto que el izquierdo, incluso pueden quitarse la camisa y su cuerpo se ve extraño. La razón es que no han incorporado un elemento clave de este programa, la movilidad, que trabaja tu tejido blando para mejorar tu simetría. Tu apariencia, tu postura, tu movilidad y tu caminar. Ese es un ejemplo perfecto de cómo puedes tener condición física, pero no belleza. Otro ejemplo sería una persona que decide ponerse en forma a través de largas sesiones de cardio crónico, correr durante el almuerzo, dar un paseo en bicicleta por la mañana o hacer ejercicios de traslados pesados. Vemos que muchos maratonistas lo hacen. No me malinterpretes, si tu objetivo es escalar tu propio Monte Everest, algo así como un triatlón Ironman, probablemente tendrás que salir y generar un poco más de resistencia de lo que se considera ancestral, natural o incluso sano. Lo que trato de decir es que si haces todo este ejercicio, en realidad estás aumentando la rigidez arterial e incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ya hemos visto personas morir durante triatlones y maratones porque no han combinado su condición física con la idea de la longevidad y la salud. La moraleja es que necesitas un enfoque balanceado y por esto incluimos a las cuatro estrategias en este desafío, condición física, salud, belleza y longevidad. Eso nos lleva a la quinta mentira. Muchas personas piensan, practico yoga, estoy bien, estaré sano, pero en realidad hay cinco aspectos de la condición física a tomar en cuenta. El desafío que hemos creado cubre los cinco. Hablemos de ellos. Bien, empecemos por la fisiología humana. Si solo hacemos yoga, tendremos flexibilidad y algo de movilidad. Si solo hacemos entrenamiento en intervalos de alta intensidad, tendremos cierta resistencia, algo de densidad mitocondrial y aprovechamiento de oxígeno. Si solo hacemos entrenamiento de fuerza, tendremos algo de músculo, fuerza y potencia. Si solo hacemos una de estas actividades aislada, no tendremos equilibrio, no cumpliremos los requisitos de una buena condición física en términos de la fisiología completa. Mi educación universitaria se centra en la fisiología del movimiento. Mi maestría es en la fisiología del ejercicio y biomecánica. Para este desafío, identifiqué los cinco parámetros específicos de la condición física que debes trabajar si quieres equilibrar por completo tu condición física a la vez que mantienes tu salud, belleza y longevidad. Hemos agrupado estas categorías de condición física, por un lado, en fuerza y masa muscular. Lógicamente, como su propio nombre indica, la fuerza y la masa muscular, por ejemplo, mover cosas pesadas. Después tenemos resistencia muscular y capacidad anaeróbica, la capacidad de lo que mencionamos antes, desarrollar densidad mitocondrial y mejorar tu estado cardiovascular. Luego tenemos resistencia, o la capacidad de poder movernos durante largos periodos de tiempo. ¿Y eso es cardio? Sí, básicamente es tu resistencia, tu salud cardiovascular. Cuando distinguimos entre entrenamiento de cardio de alta intensidad y el de baja intensidad, esto confunde mucho a la gente. El primero genera mitocondrias y desarrolla la capacidad pulmonar para subir escaleras. En el segundo, la resistencia cardiovascular te permite ir a una hermosa caminata y pasear en bicicleta junto a la playa. El siguiente es la eficiencia metabólica, la capacidad de transformar a tu cuerpo en una máquina de quemar grasa con actividad física de baja intensidad a lo largo del día y varias estrategias de este desafío como las sesiones quemagrasas. Es la capacidad de entrenar a tu cuerpo para que emplee los ácidos grasos como combustible y queme grasa durante todo el día. El último componente es la movilidad y la recuperación, la capacidad de construir la simetría de la que hablé, poder recuperarte, sentirte bien y no estar demasiado dolorido después de incorporar otros elementos como la fuerza y masa muscular o el entrenamiento en intervalos de alta intensidad. Increíble, en pocos minutos hemos aprendido mucho. Resumiendo, lo primero, la primera mentira que debes olvidar es esta. Creemos que es imposible conservar la condición física en la vejez, pero es necesario conservar nuestra salud y condición física a medida que envejecemos. Segunda, ser mayor no significa que estés exento de hacer ejercicio. Es importante hacer los ejercicios correctos para prevenir la pérdida de musculatura. Tercera, no es necesario pasar horas y horas en el gimnasio. Muchas veces el mejor ejercicio se hace en pequeñas dosis. Cuarta, te verás bien y te sentirás mejor cuando estés en forma. Quinta, hay cinco parámetros de la condición física a tener en mente. No solo basta con ser bueno practicando yoga, debemos incorporar varias prácticas más. Si decides detenerte aquí y no continuar con esta masterclass o no formar parte de nuestro nuevo desafío con Ben Greenfield, al menos tendrás cinco conceptos nuevos en torno a la salud y condición física. Con suerte, estas ideas cambiarán la manera de ver la vida. Por ejemplo, la idea de que es nuestra responsabilidad mantenernos en forma, incluso en la vejez, me cambió por completo. Cuando cumplí 40, no estaba en forma. Pero cuando cumplí 42 y empecé a estudiar el trabajo de Ben Greenfield y Wildfit, además de tener a John Butcher como inspiración, ahora peso 7 kilos menos que cuando tenía 40. Mi grasa abdominal desapareció por completo y estoy en mejor forma que nunca en mi vida. Mi cuerpo de 42 años le daría una paliza a mi cuerpo de 25. Y mucho tiene que ver con mi cambio de mentalidad. Esperamos que tú también lo tengas. Ahora queremos darte algunos sistemas prácticos que puedes incorporar a tu vida esta semana y que te ayudarán a alcanzar un nuevo nivel de salud y condición física. Ven. Este desafío contempla cuatro estrategias de comportamiento. Una es la condición física. Ya hemos hablado de que mucha gente entra al gimnasio, se esfuerza durante horas y sale extenuada, dolorida, hambrienta y con los demás efectos de ejercitarse demasiado. Existen cuatro estrategias. La condición física es una, pero también tienes salud, longevidad, y belleza. Hay que ser una persona sana y robusta. Queremos vivir mucho tiempo y vernos bien. Así que hemos incluido en este desafío 10 estrategias diferentes que puedes usar para abordar cada uno de estos parámetros, estrategias como movilidad, recuperación y resistencia. Hoy quiero compartirte dos de estas estrategias que son valiosísimas. Si no participas en el desafío y solo usas estas dos estrategias, avanzarás bastante. La primera es la eficiencia metabólica. La eficiencia metabólica es la habilidad de convertir el cuerpo en una máquina de quemar grasa. La idea es es muy sencillo. Es una estrategia que he usado durante años para mantenerme delgado todo el año. Empieza por despertar en ayunas, es decir, en lugar de despertar y comer un platazo de huevos revueltos o un smoothie enorme con 10 peras, dos plátanos y una manzana, despiertas en ayunas. Después de varios días de hacer esto, Despertar es pan comido. Quizás sea una mala analogía decir pan comido, pero me refiero a que es muy fácil despertar y no comer. Despiertas y no comes. No te preocupes, aún puedes tomar tu ansiado desayuno, esa gran taza de café con todos tus superalimentos o lo que sea que te guste desayunar. Este no es un programa de saltarte el desayuno, si te gusta desayunar, pero puedes despertar y antes de comer, implementar una de las estrategias más poderosas para quemar grasa. Es un combo dos en uno. Primero, sales e inviertes de 10 a 20 minutos moviéndote en tu nivel de quemagrasa. El nivel quemagrasas es el nivel aeróbico tranquilo. Por ejemplo, sacar a pasear a Canela, Nessie, Otto, Frida, Pancho o como se llame tu perro. Sal y haz ejercicio a un ritmo muy tranquilo. Puedes nadar o hacer algunos asanas de yoga que te gusten o dar un paseo tranquilo en bicicleta. O también puedes relajarte en un sauna, si te gusta, porque incluso eso aumenta tu ritmo cardíaco un poco. Haz entre 10 y 20 minutos de cualquier actividad que consideres movimiento ligero y tranquilo. Después... Puedes hacer una de mis actividades favoritas del mundo que hace gritar y reír a mucha gente, pero que a mí me funciona muy bien. Una ducha fría. Concretamente, una ducha de contraste fría y caliente. No es quedarte de pie bajo el agua fría todo el tiempo, es muy fácil. Pasas cinco minutos en la ducha. Yo tengo un pequeño MP3 resistente al agua que uso para escuchar podcasts, audiolibros o para cantar. También me gusta cantar en las duchas de contraste, ¿vale? O para entretenerme con lo que quiera, pones el agua fría por 20 segundos y luego caliente por 10. Cambias Vas cambiando temperatura. la temperatura exacto 20 segundos de fría y 10 segundos de caliente Hazlo por 10 veces si sumas todo en total son cinco minutos lo que hace el ayuno quema grasa es obligar a tu cuerpo a usar sus reservas de grasa como combustible sin tener que quemar primero todo lo que desayunaste lo que hace la ducha de contraste es liberar óxido nítrico que es como el viagra para el cuerpo y tus tejidos activa la circulación de la sangre pero más importante aún, Elimina células adiposas o las convierte en tejido metabólicamente activo. Por ejemplo, hay un tipo de tejido llamado grasa parda que te hace quemar más calorías. La ducha de contraste fría y caliente te da eso. Es así de sencillo. Para aumentar tu eficiencia metabólica y convertirte en una máquina que quema grasa, despierta en ayunas. 10 a 20 minutos de movimiento tranquilo, seguidos de una ducha de contraste fría y caliente de 5 minutos. Voy a repetir eso porque he observado algo en ti. Es en aquí en Tallinn, Estonia, con este tipo los últimos dos días. Y cada vez que salimos, come un montón. Cerdo, alce, cerveza, hidromiel, vino con especias. Toma cerveza, comes pan con miel y mantequilla, y aún así eres delgado. Eres musculoso y no tienes nada de grasa. ¿Cuál es tu porcentaje de grasa corporal? Oscila entre el 5% y el 7%. Eso es impresionante. Pero has de saber que no es porque Ben sigue una loca dieta keto. Ben está simplemente truqueando al sistema. Esto es lo que aprendí de él. Empecé a hacerlo en Mind Valley University la semana pasada, después de cenar juntos. Digamos que terminamos de cenar a las 9. Ben me dijo que al día siguiente me saltase el desayuno y no comiera hasta el almuerzo. Así que pasé 16 horas sin comer. Esto se llama ayuno intermitente. Al principio me preocupaba que esto afectara mi desempeño en el escenario o que me sintiera mal o hambriento. Hambriento y enojado. Pero descubrí que podía beber café. Nadie se mete con eso. Nadie me quita mi café. Tenía permitido tomar café, pero saltarme el desayuno no me afectó. No tuve hambre. De hecho, estaba más lúcido y tenía más energía en el escenario. Eso es lo primero que recomiendas: el ayuno intermitente. Y dices que entre 12 y 16 horas es el número mágico. Estoy de acuerdo contigo. El café es vital, es el elixir de la vida. Yo lo tomo, pero no le agrego nada que pueda tener calorías. Pero me alegra que lo mencionaras, porque te diré un pequeño truco. El café hace que quemes sí. más ácidos grasos como combustible. Lo mismo con el té verde. Y sí, aquí en Tallinn comiendo enormes patas de cerdo en mostaza y bebiendo hidromiel. Me despierto por la mañana y hago exactamente lo que describí. Y, como dices, no sales a pasear al sol durante 20 minutos pensando en pollo rostizado porque te mueres de hambre. Te acostumbras rápido. Es muy sencillo muy integrarlo como hábito en tu estilo de vida. Y tampoco tienen que ser 16 horas, pueden ser 12. Puedes dejar de comer a las 9 de la noche y no consumir más calorías. Dormir, despertar, caminar 20 minutos y tomar una ducha de contraste fría y caliente, como dijo Ben. Puedes beber tu café tan pronto como despiertas y desayunar entre las 9 y 30 y las 10. Aún habrás hecho 12 o 13 horas de ayuno intermitente. Sigue estando muy bien, ¿cierto? Exacto, verás que es mágico y, repito, no solo en tu condición física y pérdida de grasa, también en belleza, longevidad y salud. He leído que el ayuno intermitente es una de las mejores maneras de prolongar tu longevidad. Tiene un efecto sanador en el cuerpo. Sí, Háblanos existe de eso. un término llamado autofagia celular. Yo imagino pequeñas células adiposas sufriendo una muerte lenta y horrible. Todas tus células tienen la habilidad innata de regenerarse naturalmente, poder morir y reemplazarse por nuevas células. Y el ayuno es una de las mejores formas de activar la llamada autofagia celular o muerte celular programada directamente relacionada con la longevidad. Sí, lo importante es entender que no hablamos de ayunar un día o tres, sino de un ayuno muy fácil, de entre 12 y 16 horas. Hablamos más de eso en el desafío. Muy sencillo. Una vez que lo has hecho varios días, tu cuerpo se sincroniza como un reloj. Asombroso, ven. Hablemos de la segunda estrategia. Muy bien. La segunda estrategia se basa en la idea de que la fuerza confiere longevidad, belleza y salud, pero. Esto no significa que debas estar como Arnold Schwarzenegger o como un físico culturista. De hecho, tener una gran masa muscular se relaciona con un aumento en la mortalidad y riesgo de morir, no al contrario. La razón es que tienes que cargar con muchos músculos, tienes que crear muchos antioxidantes para enfriarlos y repararlos. Por eso hay que llegar al equilibrio ideal entre fuerza y masa muscular. He diseñado todo este programa para darte ese equilibrio entre fuerza y masa muscular. Obtendrás suficiente masa muscular para verte bien y la fuerza para moverte de manera óptima, nada de músculos inútiles que te llevan a una muerte temprana al intentar mantenerlos. Una de las mejores estrategias para lograr esto es con el entrenamiento super lento. Entrenamiento super lento. Hoy hice una sesión en mi departamento aquí en Tallin. No fui al gimnasio, solo usé lo que tenía en mi cuarto, mi propio peso corporal. Por ejemplo, para la parte superior del cuerpo, solo hice flexiones. Hice una serie de flexiones, 5 a 10 segundos para bajar y 5 a 10 segundos para subir. Hago una serie completa hasta que me fallen los músculos. ¿Y cuánto tiempo te lleva eso? Oh, tal vez tardo un minuto y medio o dos minutos por sesión. Y luego hago Así que otra son cosa. cinco flexiones en un minuto y medio o dos minutos. Exacto, súper lento. Tan lento, son unos 20 segundos Exacto. por cada flexión. Respiro por la nariz. Estoy concentrado, pero lo haces y ya está, terminado. No estás haciendo 3, 5 o 10 series e invirtiendo 10, 15, 20 minutos para trabajar tu tórax y otros 5, 10, 15 minutos trabajando en tus hombros. Solo haces una serie hasta el fallo muscular y ya está. Después sigues con las otras cuatro partes del cuerpo. Haces un movimiento de tirón, un movimiento de empuje, un movimiento de tirón para toda la parte superior del cuerpo. Y terminas haciendo piernas como sentadillas o levantar peso muerto. En mi super caso, hago súper lento. ¿Y nos vas a mostrar corporado? una flexión? Sí. Muchas veces, cuando viajo, si no tengo acceso a un gimnasio, me las arreglo. Si quiero que sea un poco más difícil, tomo mi mochila, mi mochila de viaje grande, vieja y pesada, me la pongo y hago sentadillas con ella puesta o hago flexiones con ella. Pero ni siquiera necesitas eso. Si te mueves lentamente, te sorprendería lo rápido que puedes fatigar un músculo y mantener esa relación óptima entre fuerza y masa muscular sin poner un pie en un gimnasio. Eso me encanta porque para mí, el fitness debe ser sostenible, debe ser fácil, la barrera para entrenar debe ser baja y no debe requerir esfuerzo o tomar decisiones. Al final de un largo día puedo entrar en mi habitación de hotel antes de la cena, de una fiesta o lo que sea, hacer una sesión rápida de fuerza y masa muscular y boom, terminé. Eso es lo que la ciencia está demostrando y de lo que hablas en el desafío. No necesitas ir al gimnasio media o una hora todos los días. Con el ejercicio correcto, en tan solo unos minutos, a veces en solo dos, puedes conservar una increíble condición física, movimiento, longevidad y belleza. Puedes hacer todo el desafío en casa, con un juego barato de mancuernas, una pesa rusa o con unas cuantas pesas. No necesitas membresía en un gimnasio o un club para estar en mejor forma y tener salud, longevidad y belleza muy superior a la de tus amigos que pasan horas al día en el gimnasio. Ahora hablemos del entrenamiento superlento. ¿Cómo explica la ciencia que el entrenamiento superlento sea mucho más efectivo que el tradicional de larga duración? Existen muchas razones, pero te diré una muy intrigante que aprendí del investigador y médico, doctor Doug McGough. Dog dice que la acumulación de presión sanguínea y ácido láctico, el causante de ese ardor en los músculos cuando ejercitas, tiene muchos beneficios. El entrenamiento de esa presión sanguínea es fantástico para tu salud cardiovascular y aunque no tengas tiempo para hacer cardio, esto también cuenta como una forma de cardio. Además, el ácido láctico que se acumula con el ejercicio súper lento, el cuerpo lo elimina en solo 15 o 30 minutos. Después de terminar, pero el movimiento es tan lento que el ácido láctico no puede salir del músculo durante la sesión, lo que libera la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento no solo tiene que ver con la musculatura, simetría y belleza que queremos, sino también con dormir mejor, longevidad y una serie de beneficios que vienen de la hormona de la juventud que circula por tu cuerpo. Increíble. Cuando leí estos estudios por primera vez y empecé a leer el trabajo de Doug McGuff, me cambió todo. Porque tras un año de aplicar el método súper lento, hemos estado probando estos métodos en Mind Valley University y con cientos de personas de nuestro equipo y los resultados han sido increíbles. Mira estas fotos del antes y el después de Jason Campbell, un reconocido anfitrión y presentador aquí en Mind Valley y observa cómo cambió su figura tras solo unos meses de entrenamiento súper lento. Resumiendo, la primera estrategia es la eficiencia metabólica. Hablamos del ayuno intermitente, ejercicio ligero, unos 10 o 20 minutos paseando al perro y la ducha de contraste de frío y calor. Después, hablamos del equilibrio entre la fuerza y masa muscular y te sugerimos la mejor manera para lograrlo, con el protocolo de entrenamiento super lento. Esas son solo dos estrategias de todas las que existen y que aprenderás en nuestro nuevo desafío con Ben Greenfield. Enseñaremos cómo es una flexión súper lenta. Recuerda que por ahora solo hablaremos de la flexión, pero en el desafío verás más ejercicios que puedes hacer de esta manera. Así hace Ben una flexión súper lenta. Quiero enseñarte lo fácil que es esto. Haré tres repeticiones de uno de mis ejercicios favoritos. Lo hago en cualquier momento y lugar para activar la magia de la fuerza súper lenta. Observa. Bajo a la posición de flexión. Tenso mi trasero y mi abdomen. Bajo contando hasta 5 y me levanto contando hasta 5. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Estoy pensando conscientemente en cada uno de los músculos que quiero trabajar mientras bajo tanto como puedo. Luego subo. Y así se hace una serie súper lenta. Sigue así de despacio hasta que te sea imposible hacer otra flexión. Así de fácil. Hablemos del desafío que creamos con Ben Greenfield. Queríamos crear el programa más avanzado del mundo para acelerar tu condición física. Pero no solo se centra en eso, porque hay demasiada gente obsesionada con los infomerciales de la televisión, pensando que esa es la solución. Pero como dijo Ben, aquí estás viendo cuatro dimensiones diferentes. Salud, longevidad o cuánta vida y energía tendrás mientras envejeces. Y finalmente belleza, tu postura cómo te sientes y cómo te ve la gente. Eso también es importante. Aquí estamos creando un programa de estilo de vida que cambia todas estas dimensiones de cómo eres en relación con tu cuerpo. No incluye nutrición. Para eso está WildFit. Si quieres aprender cómo comer bien, cómo cambiar tu relación con la comida mientras pierdes peso, tenemos WildFit de Mind Valley. Este desafío te enfoca en el ejercicio, en el movimiento, y en los demás aspectos para vivir y tener el cuerpo más increíble que podamos. Ben, ¿puedes darnos una idea de cómo está diseñado este desafío y qué temas abordas? Solo dedicarás 15, 20 minutos al día a actividades y aprendizajes nuevos. Esto está diseñado para que no tengas que buscar información ni tomar decisiones. Tampoco queríamos apartarte de tu familia, vida social, pasatiempos o de cualquiera de las cosas que haces. Así que obtienes salud, condición física, belleza y longevidad con sesiones muy cortas al día. Además, tenemos actividades diarias, semanales y periódicas. Por ejemplo, una actividad diaria es la ducha de contraste de frío-calor, aprovechando que ya te duchas todos los días. Una actividad semanal sería, por ejemplo, una rutina de entrenamiento súper lento, corta, pero eficiente, de las que ya hablamos. Otro ejemplo sería... Como la que hizo mi padre. Exacto, y es solo una vez a la semana. Sí, solo una vez a la semana. Es mucho menos tiempo del que cree la gente para entrenar la fuerza. Después tenemos los hábitos periódicos, que son actividades que haces de vez en cuando durante el desafío. Por ejemplo, un hábito periódico muy sencillo es salir a una agradable caminata por la naturaleza o un largo viaje en bicicleta. Esto activa el componente de la resistencia, la capacidad de poder moverse por largos períodos de tiempo. No tienes que ir a un gimnasio y hacer una maldita marcha militar en la caminadora mirando a una pared rodeado de un montón de aparatos ruidosos de ejercicio. En lugar de eso, sal a la naturaleza. Es una actividad sencilla que aparecerá periódicamente durante el desafío. Otro ejemplo es hacer una sesión isométrica sencilla en la cual asumes una posición como la sentadilla o la flexión. Y solo tienes que sostenerla tanto como puedas para después hacer otro movimiento. Sostienes, liberas y terminaste. Eso desarrolla resistencia muscular. La idea es darte gradualmente actividades diarias, semanales y periódicas durante las ocho semanas del desafío. ¿Para qué? Al terminar tengas sistemas de vida que te faciliten hacerlo automáticamente. Incluso tenemos maneras de usar recordatorios y hábitos para que puedas hacerlo automáticamente, hacerte responsable y lograr tus objetivos sin pensar demasiado. Gracias Ben. Quiero añadir algo más. Como creador de los desafíos de Mindvalley, el equipo de 40 desarrolladores y yo, Queríamos crear una plataforma donde los mejores profesores del mundo, como Ben Greenfield, pudieran venir y compartir sus conocimientos. La plataforma se encarga de todo para hacer el aprendizaje fácil, divertido y adictivo. Verás, la mayoría de la gente compra programas de entrenamiento que nunca termina. De hecho, según los estudios, un abrumador 90% de las personas que compran programas de entrenamiento o cosas parecidas ni siquiera los empiezan. Este desafío es diferente, porque no es un programa aburrido de entrenamiento que solo funciona con fuerza de voluntad. Está diseñado en torno a dos principios de nuestro equipo de creadores de experiencias de aprendizaje para facilitar tu experiencia. Nos dimos cuenta de que los programas en línea tradicionales tienen una tasa de finalización del 8% y que nosotros podíamos elevarla al 50% o al 80% para los desafíos de Mind Valley, por varios factores. El primero es el microaprendizaje. Solo te toma unos minutos al día, pero cada día agregamos nueve creencias, comportamientos y metas para mantenerte motivado y cambiar por completo tu funcionamiento. Te inculcamos nuevas creencias y esta es una de las razones por las que el desafío dura ocho semanas. A eso agregamos dos principios más. El siguiente principio, la comunidad. No inicias el programa por tu cuenta. Tenemos a miles de alumnos que empiezan juntos y terminan juntos. Y se conectan en un grupo en línea a través de la aplicación. Con esto conoces a muchos otros estudiantes que están viviendo esta transformación, compartiendo sus resultados y manteniéndote motivado. Es algo único. Es una de las razones por las que muchas personas terminan. El último principio es la tecnología. El diseño de la aplicación y los recordatorios, y que puedes verlo en tu iPad, iPhone, Apple TV o dispositivo Android. Es tan fácil acceder a los videos y a las ideas que no necesitas ser experto. Por ejemplo, la aplicación te recordará que es hora de iniciar sesión y ver la lección del día. Ten en mente que no tienes que ver un video nuevo cada día durante estas ocho semanas. Algunas semanas habrá tres o cuatro videos nuevos que deberás ver. Son muy divertidos. Ben es un entrenador increíble y tiene un extraño sentido del humor que te atrapa. La aplicación te recordará las actividades diarias que debes hacer entre cada video para que adoptes las estrategias y los comportamientos correctos constantemente. Al final de las ocho semanas habrás llegado a un nuevo nivel de salud y transformarás por completo la forma de ver tu cuerpo y tu entendimiento de la salud, el bienestar y la longevidad empezarás a saber, creer y aprender que puedes retrasar el envejecimiento notablemente. Ven, debo decir que cuando vi el desafío me sorprendió la profundidad del conocimiento. No estás siguiendo ciegamente a un instructor de fitness en la pantalla, sino que estás aprendiendo mucho sobre salud, bienestar y condición física. Estarás tan actualizado en la ciencia actual que al final de estas ocho semanas sabrás más sobre este campo que tu instructor en el gimnasio. Te convertirás en alguien que ve el mundo de otra manera y serás capaz de ser un guía para los demás en términos de salud. Muchos de nuestros alumnos de fitness terminan ayudando a su familia porque aprenden cuáles son los alimentos correctos, la mejor manera de criar a sus hijos y la mejor manera de comunicarse con sus colegas y familia. Este desafío no es la excepción. Quiero añadir que he pasado las últimas dos décadas de mi vida inmerso completamente en aprender sobre fitness. Sé lo que se necesita para mejorar la salud, la belleza y la longevidad humana. Es mi vida. Pero con este desafío quiero darle a la gente la posibilidad de aprender por sí mismos sin tener que meter un Kindle o una colección de DVD u ocho libros de fitness en su mochila o cuando van al gimnasio o viajan. La idea detrás de este desafío es que aprendas principios que puedas aplicar a tu vida o en tu rutina en cualquier momento, sin tener que perder tiempo con un DVD, entrando a tu Kindle o descargando un PDF. Quiero enseñarle a la gente a pescar. No Exacto. solo darles el pescado, y eso es lo que hace este desafío. Esa es una declaración poderosa. Por eso, el desafío está diseñado para no ser como un DVD, está diseñado como un programa de coaching. Literalmente, serás entrenado todos los días durante ocho semanas. Hemos tomado casi todo el conocimiento de Ben y lo hemos transformado en un entrenador digital. Por eso es tan diferente de los otros programas de ejercicios que existen. Si te desplazas hacia abajo, verás que ya puedes inscribirte en el nuevo desafío con Ben Greenfield. Irás mucho más allá del fitness tradicional. Queremos que te sientas increíble y que tengas el mejor cuerpo, incluso a los 100 años. Este programa es para ti. Ya tengas 20 años, seas un adolescente o, como mi padre, tengas 70 años o más. Este desafío cubre cuatro pilares. Puedes desplazarte hacia abajo y leer esto conmigo. El primero es la salud, el segundo es la condición física en sí misma, el tercero es la belleza y el cuarto es la longevidad. Es una manera completa de entender la relación con tu cuerpo. Ben te dará una nueva visión y una serie de estrategias diferentes cada semana. Cada pilar se basa en el anterior para crear la imagen completa y la estrategia del bienestar y la salud en tu vida. Quiero agregar algo. Piénsalo así. Puedes tener condición física, pero no salud. Puedes enfermarte con frecuencia. Puedes tener condición física, pero no belleza, porque tu cuerpo puede estar asimétrico o encorvado. Puedes tener condición física, pero podrías morir joven o vivir malamente porque no te has enfocado en la longevidad y la resistencia a la edad. Este desafío... Te da los cuatro componentes, no solo condición física, también salud, belleza y longevidad. Antes de seguir, algunos testimonios más sobre Ben. Este es de Jim McIntosh. Jim tenía obesidad mórbida. Un año después había perdido más de 45 kilos. Identificó dos graves problemas de salud y se curó de otros tres. Reflujo, gastroesofágico, intestino irritable y acidez estomacal. Sí, curado. Jim dice, eliminé la raíz del problema y terminé un triatlón. Dos años y medio después, Terminó el Ironman en Canadá. David Morgan dice: Tengo mejores hábitos alimenticios que antes y soy más consistente. Fue así desde el primer entrenamiento para el triatlón en el que recorrí la distancia olímpica, algo que me parecía imposible. Hasta ahora que tengo una rutina de mantenimiento bien estructurada y divertida. Liana dice: Mi resistencia mejoró, me volví más fuerte y llegué a mis metas de peso y grasa corporal. Con el apoyo y guía de Ben, ahora entreno para triatlones con la confianza de que tengo la mejor condición física de mi vida. Lo curioso es que no solo te vuelves más sano y joven, quienes aprenden de Ben se vuelven tan sanos que hacen un cambio drástico en su edad biológica y corren triatlones. Caroline dice, en dos meses perdí 12 kilos, mi grasa corporal bajó 4 puntos porcentuales, fortalecí una rodilla lesionada para evitar una cirugía y bajó mi presión sanguínea. Y Julia dice, desde que hago los ejercicios de Ben, se ha reducido mi dolor de cadera y pude terminar el triatlón eco. Sirve incluso si piensas que ya lo sabes todo, como Eric Hisao. Eric es profesor de educación física y dice que ha podido incorporar muchos de los principios de Ben y pilares de la condición física a su programa. Eric dice, he notado que mis alumnos están en mejor forma y aprenden a apreciar más el ejercicio físico. Jim dice, ahora tengo la mejor condición física de mi vida tras cinco meses de entrenamiento. Nunca antes había sido tan fuerte. Tengo 39 años y me siento tan vivo que podría conquistar el mundo. Stephanie dice, Ben me ayudó a bajar de la montaña rusa de peso en la que estaba desde que tuve hijos. Hemos dividido el desafío en ocho semanas. La semana 1 es de preparación. Aprenderás tanto que te volará la cabeza. Si te gustó lo que escuchaste aquí, espera a ver lo que hay en la semana 1. En la semana 2 aprenderás la eficiencia metabólica, cómo hacer que tu cuerpo queme grasa más rápido. En la semana 3 aprenderás movilidad para tu vida. Si eres del tipo de persona que viaja mucho, cómo mantenerte en forma si pasas mucho tiempo en hoteles. Ven, explícanos mejor a lo que te refieres con movilidad para tu vida. Con movilidad para tu vida me refiero a que tu cuerpo no solo está en forma, sino se mueve de la manera que quieres y no sufre de las molestias, dolores ni tensiones que aquejan a los demás cuando inician un programa de ejercicio. Esto es muy importante a medida que envejecemos, ¿cierto? En la semana 4 hablamos de resistencia muscular y capacidad anaeróbica. La musculatura está muy relacionada con la longevidad. Los músculos están directamente relacionados con la longevidad, pero deben ser del tipo correcto. Como vimos antes, no se trata de acumular todo el músculo que puedas. Hay que tener músculos tonificados y funcionales que hagan lo que quieras y liberen las hormonas antiedad, como la del crecimiento, como hablamos antes. La semana 5 trata de la fuerza y la masa muscular. Cuéntanos más. Repito, la idea no es solo tener músculos, sino que sean fuertes y poderosos. Hay estudios que demuestran que lo importante no es la cantidad de músculo que tengas, sino su calidad. Músculos buenos, rápidos, enérgicos, intensos y funcionales, no solo bultos de músculo inútil. Sé que muchas mujeres estarán pensando, "Yo no quiero músculos." Es lo que me han dicho mis amigas cuando les hablé de este desafío. Pero sé que eso no es cierto. ¿Lo podrías explicar? Hay un mito en la industria del fitness de que un músculo desarrollado se vuelve grande y voluminoso y te hace caminar así o como esos muslos tan enormes que no se pueden tocar. Este desafío no es para eso. Lo que queremos desarrollar es un músculo compacto, esbelto y funcional que se ve increíble sin dejarte grande y voluminoso. En la semana 6 hablamos del estado cardiovascular y la densidad mitocondrial. La mitocondria es la parte de tu célula que crea energía. Está directamente relacionada con tu longevidad y bienestar y con tu capacidad de caminar, correr, jugar los deportes que te gustan, oxigenarte, nutrirte y generar energía. La densidad mitocondrial debería estar contemplada en todo programa de ejercicios, pero muchos no lo incluyen. En este desafío he incorporado de forma fácil de entender cada concepto científico que conozco sobre cómo aumentar tu densidad mitocondrial. Esto te da ese golpe de energía que necesitas para enfrentar un loco día de trabajo o para subir corriendo las escaleras, ¿verdad? Los cuatro o cinco tramos de escaleras para llegar al último piso de un centro comercial o para llegar al último piso de tu oficina sin esfuerzo. La semana 7 trata de la resistencia. La semana 8 trata de la recuperación y éxito personal. Háblanos de la recuperación. La recuperación no es solo la capacidad de recuperarte de un entrenamiento. También es la capacidad de reparar tu cuerpo mientras duermes acostado sin hacer nada. Es la capacidad de reparar y regenerar tus células a lo largo del día. He pasado mucho tiempo, sobre todo en los últimos años, comprobando que sentirse bien no es solo estar en forma. Una gran parte de sentirse bien es aumentar la longevidad tras años de lastimar mi cuerpo con el ejercicio equivocado me di cuenta de que mi edad biológica era mayor que mi edad cronológica empecé a incorporar en mi vida cosas que me ayudasen como la recuperación la movilidad convertir mi cuerpo en una máquina que me y trabajar en los elementos de este desafío como la salud y la belleza cuando empecé a hacer eso me di la longitud de mis telómeros que muestran tu ritmo de envejecimiento como decía, la primera vez que hice la prueba, mi edad biológica era mayor que mi edad cronológica. Tenía 34 años cronológicos, pero biológicamente tenía 37. La segunda vez tenía 35 años cronológicos, pero 36 biológicos. En mi última evaluación tengo 37 años cronológicos, pero 20 años biológicos. Aplico en wow. mi vida exactamente lo que enseño en este desafío. Eres el mejor entrenador de Estados Unidos. ¿Por qué tu edad biológica era mucho mayor que tu edad cronológica? Por los mitos y las mentiras de la industria del fitness que dicen que debes cansar tu cuerpo hasta que te duela y matarte hasta no poder respirar. Eso no es necesario para tener longevidad. Y más importante, no es necesario para sentirte bien. Tu edad biológica era mayor que tu edad cronológica porque solo te centrabas en estar en forma, y esa no es la clave de la longevidad. Cuando empezaste a explorar estos otros conceptos, incluyendo la recuperación de la semana 8, tu edad biológica disminuyó hasta los 20 años, lo que significa que tienes un cuerpo de 20 años. Exacto, y no hay razón para que todo el mundo no pueda tenerlo. Es mismo. muy importante entender eso, porque hay una diferencia entre tener condición física e ir más allá. Un momento amigos, yo sé que es extraño interrumpir mi propia Masterclass, pero les quiero compartir una novedad genial que acabamos de implementar en Mind Valley, y es posterior a la grabación que están viendo. Hemos observado que muchos de nuestros mejores alumnos aman tanto su primer desafío que se inscriben en el segundo, el tercero, el cuarto. Porque lo cierto es que, una vez que descubres los desafíos de Mind Valley, te enganchas. Somos muy buenos en hacer que el aprendizaje sea tan emocionante como un videojuego. Al despertar cada día y pasar de 10 a 20 minutos con tu maestro y ves los cambios en tu vida, crea una sensación extraordinaria. Pero, ¿qué pasa cuando terminas ese curso? Pues nuestros alumnos vuelven y se inscriben en su segundo desafío y su tercero, pero eso se vuelve caro rápidamente. Así que hemos lanzado MindValley Acceso Total, que te da acceso a nuestro catálogo completo en español por menos de 2 dólares al día. ¿Y qué significa esto para ti? Pues que ahora tienes acceso a los mejores coaches y maestros del mundo, y que cada nuevo maestro que incorporemos a MindValley será añadido automáticamente a tu cuenta. Tomarás una divertida autoevaluación inicial para ayudarte a observar tu vida de forma global y decidir en qué enfocarte. A continuación, escoges tu aventura y el programa que deseas cursar. Te tomará de 5 a 20 minutos al día. Así de efectivos son nuestros maestros. Cada día desarrollarás nuevas habilidades, nuevas actitudes, nuevos pensamientos y creencias. Y al final de cada mes habrás subido de nivel. Quizá leas el triple de rápido o hayas transformado tu salud por completo. Quizá hayas practicado tus habilidades espirituales, como la medicina energética o la manifestación. Mucha gente olvida que lo más importante que puedes hacer en la vida para lograr nuestros mayores sueños, éxito profesional y contribuir a nuestra familia y al mundo es centrarte en ser la mejor versión posible de ti. Y esto significa invertir en tu crecimiento personal. Piensa en lo que esto aportaría a tu vida y a la de todos a tu alrededor. Anímate e inscríbete en Mind Valley, acceso total en esta página, para obtener acceso a todos los programas en español. Elige tu propia aventura. Ven, mientras están todos aquí, me encantaría que respondieras algunas preguntas frecuentes de nuestra comunidad. Antes de empezar, felicidades a todos los que decidieron inscribirse en el desafío. Como agradecimiento por ver esta masterclass hasta aquí e invertir una hora con nosotros, has desbloqueado un precio especial. No cierres esta página. Si te inscribes en esta página obtendrás un buen descuento. Sé que este desafío será una de las mejores inversiones de tu vida, pero queremos animarte a inscribirte y a ser parte del grupo que empezará como resultado de esta masterclass. Ben, espero que estés listo. Primera pregunta. ¿Cuáles son los principales resultados de este desafío? Pérdida de peso, mayor musculatura. Piensa en superhéroes. Tienes al increíble Hulk, que es enorme, y a Flash, que es súper rápido. Todos tienen sus habilidades únicas. Lo ves, no puede recuperarse muy rápido. Piensa en términos de ser como Batman o Catwoman, como... Tener todas las habilidades, tener un cuerpo y una fisiología bien equilibrados que pueden hacer de todo. Generar fuerza, vivir mucho, tener simetría y belleza y hacernos sentir sanos y no enfermarnos. Este desafío no es solo un programa para desarrollar músculos o perder peso, porque sinceramente hay muchas personas delgadas, ¿cierto? Y que no quieren perder peso. Quizás ellos quieran desarrollar músculo tonificado o tal vez quieran vivir más tiempo. Así que este desafío está diseñado para convertirte en un ser humano optimizado con todos los componentes para verte, sentir y desarrollar la vida Me que quieres. Un ser humano optimizado. Segunda pregunta. ¿Necesito membresía en un gimnasio o equipo especial? En la primera semana... Doy una pequeña lista del equipo sencillo que necesitarás a lo largo del desafío. No necesitas costosas membresías de gimnasio. Por ejemplo, necesitarás un juego de pesas, un par de mancuernas o una pesa rusa y una banda elástica de resistencia que son muy baratas en una tienda de deportes. Necesitarás algún tipo de rodillo de masaje o herramienta que puedas usar para darte un masaje y para trabajar la movilidad. La lista es muy corta. No es un programa que requiera mucho material. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿para quién es este desafío? ¿Hay que estar en forma para hacer este desafío? ¿Es más adecuado para hombres o para mujeres? ¿Qué pasa si tengo una lesión o una condición médica? Antes que nada, este programa es para todos. Por ejemplo, digamos que eres un atleta de élite y crees que ya sabes todo lo que hay que saber sobre la condición física. Pero el hecho es que muchos atletas entrenan mucho más de lo necesario. En mi último año entrenando para Ironman, descubrí que solo necesitaba un cuarto del entrenamiento que mis compañeros y aún así encabezaba los campeonatos mundiales en Hawái. He incorporado muchos de estos conceptos en el desafío aunque no estés participando en Ironman. Además, muchos atletas de élite y personas en muy buena forma no conocen los componentes de la salud, la belleza y la longevidad. Solo tienen un cuarto del todo al preocuparse solo del componente de la condición física. Además, si eres principiante y no sabes nada de la condición física, la belleza, la salud o la longevidad, He diseñado esto para que no sea necesario tener conocimientos previos, siendo un lienzo en blanco, seas hombre o mujer, tengas sobrepeso, seas delgado, estés o no en forma, no importa. Este desafío es para todos. Genial. De hecho, probamos las ideas de este desafío con nuestro equipo, en su mayoría mujeres, y obtuvieron resultados increíbles. Cuarta pregunta. ¿Este desafío habla de dietas, principios nutricionales o estrategias? Claro, lo mencionamos en temas como el de la eficiencia metabólica. He incorporado algunas estrategias sencillas, como el ayuno intermitente. Pero ya existe un programa de nutrición llamado WildFit que apoyo al 100%. Me encanta. Ya hay un desafío sobre él. Es un, es un desafío de MyBody de que ya está disponible y por eso no consideré necesario agregar un montón de componentes nutricionales. Si sabes que tu mayor problema es la obesidad o tu relación con la comida, quizás quieras empezar con Wildfit. Exacto, Wildfit es el perfecto compañero de este desafío. Sí. Siguiente pregunta. ¿Cómo podré seguir el desafío si estoy muy ocupado? ¿Cuántas horas tengo que dedicar al día o a la semana? A la semana solo necesitas 45 minutos. 45 minutos a la semana. Si vas a un gimnasio con un entrenador personal, te dirá, ven una hora los lunes, martes, jueves y viernes también, te veré un par de horas los sábados para nuestra sesión en el exterior. Este desafío no es así. Y eso es lo que más cuesta entender a la gente. Porque los gimnasios nos han vendido que hay que entrenar muchas horas. Pero adivina. Es porque a los instructores se les paga por hora. Pero la ciencia moderna ha demostrado que la dosis mínima eficaz puede ser más efectiva. Así que solo necesitas 45 minutos a la semana de ejercicio. Algunos días te tomará 10 o 20 minutos a aprender y los conceptos que necesitas para obtener lo mejor de tu cuerpo. La siguiente pregunta es: ¿Ya he participado en otros programas de condición física o he comprado un equipo que vi en televisión que tiene de diferente este desafío? Como en todos los desafíos de Mind Valley, este tiene un componente que. Los otros programas de condición física no tienen la perseverancia y poder aprender estrategias y hábitos. Al aprender las habilidades que te permiten practicar por tu cuenta, sabrás más que tu entrenador personal, sabrás más que cualquiera que pase su vida en un club de salud. En muchos casos sabrás más que incluso tu médico sobre condición física, salud, belleza y longevidad. Este no es solo un programa de ejercicio, es educación completa para tu cuerpo, salud, condición física, belleza y longevidad para el resto de tu vida. Gracias Ben, y gracias a ti por vernos. Ben, ¿algunas palabras para concluir? Sí, creo que este es el único desafío que existe en el que se ven escenas en la ducha. Y spidos rojo chillón. <laughs> Muy gracioso. Aquellos que quieran quedarse un poco más podrán ver unos minutos de vista previa del desafío para que vean cómo es y el tipo de material y lecciones que obtendrán al inscribirse. Así que no se vayan. Y aquellos que ya se inscribieron, felicidades. Los veré en la comunidad en línea. Tengo muchas ganas de ver los resultados increíbles que obtendrán. Si te desplazas hacia abajo, verás que puedes inscribirte ahora en nuestro nuevo desafío con Ben Greenfield.